Chica, 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 chichurris. Un nuevo vlog, un nuevo día. ¿Cómo están? Espero que se encuentren fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. El día de hoy es el 17 de marzo del 2020. De 2020. Feliz cumpleaños a ti, te los deseamos a ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a ti. Las dejo porque allá está un sheriff y si no me va a parar porque estoy usando mi cámara. Las veo en un ratito. Chicas, estoy súper mega contenta porque ahorita que me salí de la casa, ¿qué creen que llegó? Paquete, llegó paquetes, varios paquetes. Encargué muchas cosas de Amazon para mi, mis uñas. Estoy muy contenta. Todavía no me promociono como que hago uñas porque siento que todavía me falta un poco de práctica. Yo no creo que en una semana ya vas a ser bien chingona en hacer uñas. Ya hago uñas a mis modelos, pero no he empezado a cobrar. So, ordené una mano para práctica. Sirve de que ya no pues agarro a gente para practicar. Mejor practico con mi mano. Y todo eso, y encargué varias cosas, encargué cosas de AliExpress, también unas cosas súper chéveres, como detalles que van en las manos, en las uñas, así como rhinestones y como cositas así que dicen como bitch, o sea, letras, no sé si ustedes han visto, hay mucha gente de las cuales no están, que les gusta ese tipo de cosas, pero son como, como detallitos color dorado que tienen como letras, puede ser letras, pueden ser como little Playboy bunnies, cositas así. A ver si les enseño en un ratito, pero ustedes saben que lo de AliExpress siempre se tarda en llegar, pero estoy contenta porque ordené bastantes cosas por poco dinero. Ustedes saben que AliExpress es súper mega barato. Otra cosa, estaban diciendo que por favor ya no, la gente no ordenara de cosas de eBay, de AliExpress, porque viene de Japón, de China, de bla, bla, bla. Eso no tiene nada que ver con lo del virus. Yo ya escuché y dijeron que eso no tiene nada que ver, pero bueno, como quiera, la gente va a tener su propia opinión. Y pues nada, ahorita quiero pararme por ahí para enseñarles qué es lo que compré, qué es lo que me llegó. Tengo que chequear también mi teléfono para ver si me llegaron todos mis artículos o si vayan a llegar unos tal día y tal día, porque a veces eso pasa. Push that one. A veces eso pasa, que llegan unos artículos pero no llegan los demás. Así que ya quiero parquearme por ahí para enseñarles qué es lo que tengo. Bueno, chicas, ya me parqué aquí. Estoy parqueada aquí en un lugar random. Les voy a enseñar qué fue lo que tengo. Llegaron varias cosas, les voy a mostrar. Y todo esto es de Amazon. Acabo de agarrar Amazon Prime, so dije yo aprovecho porque lo tengo por una semana, donde nada más pagas $1.99 por Amazon Prime por una semana y después de eso pues te cobran precio regular. Vamos a abrir el primer paquete. Estoy excited. Vamos a ver. Este va a ser un opening package vlog. Okay. Tengo esta cosita, chicas. Yo sé que muchos de ustedes no saben o I don't know de uñas. No sé si me falta uno. I don't know. Pero son estas cositas que son para que practiques haciendo uñas. So, las pones en el imán, listo. Y aquí pones tus nail tips. Y cuando quieras enseñar, pues ahí lo enseñas, ¿verdad? So, este yo lo compré. Este yo se lo vi a la muchacha con la que me dio el curso de uñas. So, este ya es un check. Ya lo tengo. So, es eso. Aquí tengo otro paquete. No tengo tijeras para abrir las cajas. Oh, ya me llegaron mis piedras, chicas. Ya me llegaron todas mis piedritas. Les muestro, les quiero mostrar. Llegaron mis rhinestones. Son varios, miren. A ver si pueden ver. Llegaron mis rhinestones. Por ahorita yo no quiero meter piedra buena, piedra fina, fina. Porque, oh, miren. Porque me dijo la muchacha que como ahorita apenas estoy empezando, que ella no me recomienda que empiece con
con cosas así caras, porque son caras los rhinestones, las piedras son caras. A mi amiga Wichona Neo, si miras este video, tú sabes, chula, verdad que sí que están bien caras las cosas. Y también Cari, Cari también hace, bueno, dijo que ya no está haciendo uñas por la broma. Y también, pero ellas saben que es muy caro. So, yo para empezar voy a empezar con cosas baratitas. Y también me agarré este que miré y que se me hizo una chulada. A ver si lo puedo abrir. Espero que este vlog no se vaya a hacer largo porque estoy haciendo esto. Pero miren, miren qué chulada, la verdad. Que yo quiero cosas así para mis clientas. Como, a ver si lo pueden ver. Disculpen mis uñas que no me las ha hecho. Hay florecitas allá adentro, varias cositas. Este, si no me equivoco, me salió como en $5 o $6. Ustedes saben que las cosas de Amazon salen súper baratas y las buscas en buen precio, salen baratas. So, esas son dos cosas que tengo ahí. Y si tenemos otro. Ok, so estas son dos cajas que agarré para mis rhinestones. Aquí es donde voy a estar poniendo todas las piedritas. Todos los. So, agarré estos dos containers. Yo pensé que venía uno grande, pero son pequeños. Creo que este me salió en $6 por los dos. Pero pues les muestro para las que están interesadas. Ustedes saben que a mí me gusta enseñarles para las que están interesadas. De dónde agarré las cosas. Todo es de Amazon. Y este es así. Viene con varios compartimientos para poner todos tus rhinestones. Y así es como se ve. Eso está súper padre. Vinieron dos de estos. Y creo que fue todo lo de... Oh, no. Y también encargué unos acrílicos. Estos son en pastel. Pastel colors. Color punch. Eso vienen siendo estos acrílicos que agarré. Estos son como tipo color pastel. Y estos ya son como un poquito más bright. Súper padre. Este me costó como 20 y algo dólares también. Este 20 y algo. Este sí como 6 y feria. Pues eso. En total me gasté como 207, si no me equivoco por ahí. Ok, aquí tenemos unas nail tips que encargué también. Nail tips. Estas, si no me equivoco, me costaron $8. Estas las encargué porque quiero usarlas para práctica. Como pueden ver, estas no son de las que son de acá arriba, que tienen como la sonrisita de arriba. No, estas son uña entera. Esta me salió en 8 y feria. So, ahí está ese paquete. Aquí tengo otro. Okay. Igual son piedras. Rhinestones. No sé si pueden ver. Igual también son rhinestones. Encargué muchas piedras. Muchas rhinestones. Oh, wow, aquí están mis imanes para hacer los efectos de la uña gato. Esto, muero por probar esto. Pues esto es eso. Y aquí tenemos otro paquete. Sorry, chicas, no tengo tijeras. Oh, este es el Nintendo Switch. Ya me llegó tan rápido. Encargué una cajita, chicas, para el Nintendo Switch para mi niño. Para que ponga aquí su... lo tenían en oferta ahorita por $10. Y aquí es para que ponga aquí su Nintendo Switch. Super padre. Creo que era todo lo que tenía aquí. Va a estar contento mi niño cuando le dé esto para que lo pueda guardar aquí. Creo que es todo lo que viene. Como para nada, se me cayó. Ok, eso es eso. Luego tenemos aquí otra caja. Si no me equivoco, esta es la mano. Voy a tratar de abrirlo con mis llaves. Este se siente un poquito pesado. Oh, no, 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 no. Estas son otras cosas, chicas. Miren todo lo que viene aquí. Si no me equivoco, creo que todo esto era de un solo vendedor. So, me agarré una caja de
gels para las uñas. Son puros gels de uñas. Agarré unos colores hermosos, hermosos. Creo que no se los puedo mostrar, pero aquí vienen todos los gels. Son aproximadamente como 20 y algo, si no me equivoco, 20 y algo gels. Bueno, eso. Aquí tenemos otros gels. Vamos a ver, quiero abrir esta cajita. Ya rompí la caja. Esto al fin y al cabo no lo voy a ocupar. Se va para la basura. Permítanme, estos son 6 gels. Son 6. Y estos, si no me equivoco, son como con glitter y todo eso. Vamos a mostrarles que vienen. Oh, estos son el efecto gato. 2 de ellos, creo. Oh. Aquí viene con su cosita. Para las que no saben qué efecto es este, ahorita yo les voy a mostrar una foto de qué es el efecto y viene con su imán. Esto yo muero por probar esto. Esto sí me llama mucho, bastante la atención. So, eso es eso. Y otro tip de uñas, estas sí son con la sonrisita. Esta. Ok, eso son estas. Okay. Y luego aquí tenemos nail stickers para las uñas. Son stickers para las uñas, son todos estos. Estos tú los puedes poner en las uñas. Tenemos de florecitas. Moría por usar las de mariposas. Esta no es una mariposa. Vienen unas de, miren estas que cute. Qué bonitas. Vienen de flores, de París. Ah, bastantes. Estas también están bonitas. Miren estas. Y si no me equivoco, me costaron como $6 por todas estas calcomanías para uñas. Estoy contenta de este paquete. Me encanta todo lo que encargué. Ok, tenemos los efectos. Estos son los stickers de efecto lumbre para las uñas. Uy, qué padre. Miren todo esto. Efectos de lumbres. Para las uñas, sí, mi amor. Alice, pues cochita. Ahorita les enseño una foto también de qué es esto. Es que, miren, a ver si alcanzan a ver. Es que ya. A ver. Ay, mi amor. ¿Es el case para Nintendo? Ya se va a descargar mi phone. So, esto yo también les voy a enseñar qué es, de qué es lo que estoy hablando sobre esto. Ok, porque yo creo que quizás no saben de lo que estoy hablando. Para las que no hacen uñas. So, yo les voy a enseñar qué es esto. Ok, so es esto. Y luego aquí tengo más piedritas que también encargué. Miren estas. Estas tienen algunas grandes, algunas chicas. A ver si pueden ver. Ma. Dime, mi amor. You put school true. Well, just put an R. Hoy también encargué esas. Miren qué hermosura. Wow. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Oh my God. Este me costó como $10. Y por último, no sé si me regalaron esto o yo lo compré. I don't know. No sé qué es. Una cajita. Oh, este sí lo compré. Es un top it off. Un top gel. Ya ocupaba otro. Ya casi se me acaba mi otro. Dije yo, ay, me regalaron. Sí, seguramente me van a andar regalando. Qué chingos van a andar regalando. Oh my God, estoy tan contenta. Ya quiero usar todo esto. Ya quiero usar todo esto. Miren todos estos paquetes. Voy a hacer un thumbnail. Y por último, si no me equivoco, esta es mi mano, chicas. Les muestro aquí la mano para las que están interesadas en comprar una mano. Pues ya saben
¿Dónde la pueden conseguir? La mano me costó $49, Jesús. La mano me costó en $49. Oh, aquí tengo uñas. Oh, ya venía con uñas. ¿Venía con uñas? Oh, no, estas yo las encargué. Qué chingados, se van a andar regalando ellos algo a mí. Qué chingados. Y que me quisieran tanto, cabrones. Estas son uñas cortas, short tips. Estas son short tips. Más cortitas que las otras. Ocupo comprar largas. Long, long, long tips. Ocupo encargar long tips. Ahorita voy a meter todo aquí en esta caja. Todo lo que encargué. Pero no sé si quieran enseñar, abrirla. La debería de abrir, ¿verdad? Chingues tú. Vamos a abrirla, chingues tú. Ya que estamos aquí enseñándoles, vamos a abrirla para que les enseñe. Para las que están interesadas, ¿verdad? Para todas las chicas que están interesadas en comprarse una mano de esta. He escuchado buenas cosas sobre ella. He escuchado malas cosas sobre ella. So, esperemos que me vaya bien con ella. Otra cosa que me voy a encargar una lámpara específicamente para mi mesa. Próximamente me voy a encargar mi mesa. Pero bueno, así es como se ve la mano de... Chicas, vinimos a comprar algo de comer. Les cuento que hace rato yo les abrí el vlog, pero estaba llorando cuando lo abrí porque me sentía muy mal, estaba muy triste. Alguien me dijo algo que me lastimó mucho. Y dije yo, no creo que lo voy a subir así. No está bien que yo abra un vlog así llorando y diciendo cosas así. Pero sí me lastimó mucho lo que me dijeron, me dolió bastante. Me dijeron que era una cerda. Alguien que yo quiero mucho me dijo eso, me ofendió mucho, muy feo. Y me dolió mucho, me llegó muy, muy fuerte. Me llegó las palabras que me dijo. Yes. Nada más agarramos papas, yo y Teto. No agarramos comida así como hamburguesa. Thank you. Have a great day. You too. Y dos shakes. Miren los shakes. Aquí están los shakes, chicas. Son dos shakes. Uno de fresa y uno de chocolate. A mí me encanta el de fresa. Es mi favorito. Los restaurantes, chicas, les cuento que ya no están abriendo adentro. Hay muchos restaurantes que ya no están abriendo las puertas de adentro. Solamente drive-thru. Solamente lo que es para ordenar, para llevar. No pueden entrar a comer adentro en todos los restaurantes aquí. Ya lo cerraron. Ya cerraron adentro. El lobby, se llama lobby. Y les digo, allá pasé por el gym y había como tres carros. There's mine right there. Pasé por el gym, había como tres carros, chicas. Ahora, chicas, aquí retomando otro pedacito más de este vlog. ¿Cómo están? Espero que todas estén bien. Pues estoy aquí, tengo la puerta abierta porque trapeé mi piso. Trapeé este piso y limpiamos un poquito el día de hoy. Le estaba diciendo a Darwin que quiero pintar el piso un poquito más oscuro, como madera oscura. Y nada, ya voy a llevar ahorita a dejar al trabajo. Cuéntenme, chicas, ¿cómo les ha ido con todo esto? Si pueden salir, no pueden salir, pueden comprar comida, si se surtieron de cosas para todos estos días. Aquí la verdad está tranquilo. He estado hablando con otras personas que en sus condados ya cerraron todo por completo. Aquí ya cerraron el gym. Los restaurantes, como les digo, no pueden entrar a comer adentro. Pero las tiendas están abiertas y todo eso, así que es lo bueno, ¿verdad? Así que no se alarmen tanto, chicas, porque no creo que cierren todas las tiendas. Van a haber unas que otras que van a estar abiertas para el público. Y pues Amazon siempre tiene va a estar disponible, Amazon, eBay, para algunas necesidades, papel de baño, cualquier cosa que puedan encontrar. Antier fui yo a Walmart y están ocupando empleados. Están hiring porque por todo lo... Miren, no me he podido quitar bien las uñas. Ahí anda Ismael afuera llorando con Evelyn. Que ellos quieren ir para allá atrás al trampolín. So, ahorita me voy a fijar qué está pasando allá. Para que se vayan al trampolín. Y... Ay,
pues nada, ya quiero descansar un rato. Estoy lavando ropa, o sea, estoy haciendo un poco de todo. Yo compré jabón, compré tres paquetes de jabón de trastes porque uno nunca sabe. Yo tenía miedo, dije, de tanto que escuchaba, dije que van a cerrar las tiendas y yo no puedo estar sin jabón de los trastes. Ocupo jabón de los trastes. So, compré tres jabones grandes, detergente, Suavitel, un paquete de papel de baño, un paquete de papel de servilletas, tres paquetes de agua y un poquito de comida enlatada. Así que ahorita las veo. Chicos, tenemos esta tienda que se llama Priceless Foods, que es como de comida, pero es baja en precio, o sea, para que no sea tan cara, casi como el Food for Less, para los que tienen el Food for Less. Sé que en California tienen, pero en otros lugares no sé. Pero es más o menos algo así. Miren qué chapeada está Delilah. Es que está haciendo mucho calor. Look, Delilah, you look so red. Y está la cochina del trampolín. Bueno, estamos aquí en el área de fruta. Es hot. Y Delilah quiere unas uvas. Llevamos unas uvas. No sé qué tanto vamos a comprar. Vamos a comprar un poquito. Nada más lo necesario, ¿verdad? Lo que en verdad necesitamos. Apples? Yeah, baby's apples. What apples do you want? That one, the baby apples. Those are gonna be sour. I don't like that one. How about this one? Pienso que estas van a estar agrias. Yeah. A mí no me gusta lo agrio mucho. Muchos lugares nos están limitando en comprar cosas. Por ejemplo, aquí dice que solamente un paquete de pan por persona. Un paquete de hot dogs por persona. So, y eso lo están haciendo también con las aguas y varias cosas. Chicas, aquí andamos. Acabamos de ir a dejar a los niños a la casa de mi cuñada. Que ya están fastidiados de estar aquí. Como que me quiere dar un dolor de cabeza. Y me vuelo de sueño. Les cuento que anoche estuve muy mal de las piedras. Estuve muy mal. Tengo que investigar cómo quitármelas. Porque dos veces de esta semana me ha puesto bien mal. Y les cuento que Isabela estaba jugando con mi labial. Miren a Isabela. No, bebé. La. Miren a Chabela. Chabela se pintó todo. Y me rayó también mis puertas, dos de mis puertas. Lo bueno es que se quita. Acá anda Ismael. Ismael, Delilah. Traviesos. Traviesos. Ismael se quería bajar en casa de mi cuñada. No. Ay. No. Qué flojera. Me quedé dormida hace rato. Como cuidé a mi cuñada anoche. Bueno, se vino desde antier. Se quedó a dormir en mi casa y ahora me quedé dormida un ratito y me fue y me tocó la puerta. Me dice que si la puede llevar a su casa. Y le dije, tenía mucho sueño, pero le dije, sí, claro, yo te llevo a tu casa. Me andaba fastidiada de estar aquí. ¡No! ¡Es bye! El día de hoy me mandó, no. No, esta tarjeta es de Evelyn. No. El día de hoy me mandó la maestra de Teto un mensaje. Me dijo que lo extrañaba mucho, que se cuidara mucho. Y nos dijo que hicieron la tarea por internet. Look at the birdie. Look at the birdie over there, the baby bird. No. Y pues nada, me voy a bajar con estos monstruos porque me vuelve loca. Hoy es jueves, mañana es viernes. Mañana no hay nada que hacer. Casi no salimos de la casa, la verdad. Más que para comprar lonche y estar en casa. A ver, ahorita le doy una barrida a la casa para que esté limpia nada más. Estos niños a cada rato tiran cosas, o tengo que pasar una barrida. Yo trapié toda la casa hoy y voy a doblar una ropa y voy a acabar de ver un show que estoy mirando que está súper bueno. Se llama The Circle. Las personas que han visto el show, déjenme saber si les gustó o no les gustó. Yo estoy como en la temporada 6, si no me equivoco. Y pues nada, así que vámonos porque estos plebes ya me están volviendo loca.
Chicas, no saben lo tranquilo que está mi casa y está súper calladito. Miren toda la ropa que tengo que lavar, literal. Toda esa ropa. Ishmael dice que hola, acá está Ishmael. ¡Hola! Está mirando aquí vlogs. Aquí está mirando vlogs y comiendo sabritas. Sí. Lo bueno es que no están los otros niños. Miren esto que... No sé si yo se los regalé, se los enseñé. Es un... Para las que no saben, es para atrapar los sueños. Un señor me lo regaló en una segunda. Él iba a ir a pegar cosas. Y me dijo, de casualidad, ¿no lo quieres? Y le dije que sí. Y me lo traje y está hermoso. Me da como vibes de indios, you know? Y miren las travesuras que hice, a ver. Me pintó la puerta, chicas, pero eso se quita. Supuestamente Teto me dobló, me tendió la cama. Miren, pues, la casa se siente tan silenciosa, si los niños. Ahorita yo me voy a poner a ver mi show. El que ha estado mirando. Esperen, me voy a hacer una teta. Esperen. Y he estado limpiando, he estado haciendo varias cosas aquí en la casa. Todavía no acabo, todavía tengo que sacar la basura. Tengo varias cosas que hacer. You want juice or milk? Milk. Milk. ¿Qué quiere? Milk. Uy, se me está tirando la milk. Bata loca, se me está tirando la milk. Se me está tirando la milk, crazy. Yummy. You like milk? Yeah. How much? A lot. 100. Ay, tengo basura, tengo varias cosas que hacer, pero ya casi acabé aquí con la cocina, chicas. Le he estado diciendo a mi marido que quiero que renuevemos la cocina, pero él no quiere. Les enseño, mi cocina es así. Quiero quitar todos esos gabinetes, estos de aquí, todo esto, y tumbar esta pared y hacer algo nuevo y hacer una isla aquí. Pero él dice que va a tomar mucho dinero, mucho tiempo, y que mejor ahorita nos enfoquemos en el porche que vamos a estar haciendo allá. Vamos a estar haciendo un porche más grande, alargándolo. Y pues nada, yo ahorita me voy a relajar un ratito aquí. Y me voy a poner a ver mi show, porque está buenísimo. So, las veo más a ratito, chicas. La traviesa de Chabela. Las veo un ratito. Tengo cámara, chicas. Como ya tengo cámara, pues es que estoy aprovechando en subir muchos vlogs para ustedes. Aparte de eso, uy, mira cómo te pintaste. Oh my goodness. Go like this. Aparte de eso, yo creo que hay muchas personas que están en cuarentena en COVID-19. Ustedes saben de qué estoy hablando. Hay unos lugares, algunos países donde no pueden salir de su casa. Una de mis chulas me dejó en el comentario de que ellos ya llevan varios días que no pueden salir de casa. Entonces te mando un saludo a ti y a toda tu familia y espero que todo se mejore. Yo creo que tú sabes quién eres. Ella vive como por allá en España o algo así, no estoy muy segura. Pero tú sabes que estoy hablando de ti. Pues te deseo te mando un abrazo desde aquí. Y espero que todo se mejore por allá donde están ustedes. Lo lamento mucho por todo lo que está pasando. Se ve bien feo estar en cuarentena, sin poder salir, sin poder hacer nada. Yo siento que ya estoy casi preparada. No estoy al 100% preparada. Pero por lo visto se ve que no van a cerrar las tiendas, chicas. Yo ya fui a la tienda hoy. Hay mucha comida, hay mucho papel. Yo creo que al principio la gente se estaba volviendo loca. Yo no compré más de lo que yo pienso que ocupo. No quiero ser gandalla y agarrar cosas que no ocupo. Yo pienso que con un paquete de servilletas tengo y con un paquete de papel tengo. Somos muchos y si no nos alcanza, pues ya va a tocar con la manita limpiarnos el culito. Con la manita.
Enjuagarnos el trasero con agüita y ya, no pasa nada. Son cosas de las cuales deberíamos de acostumbrarnos, porque si algún día pasa algo peor que esto, ¿qué va a hacer la gente? Like, hay mucha gente que se está volviendo loca, comprando de más y no dejándole un poquito a las demás personas. Y yo creo que eso está muy mal. Y pues nada. Déjenme saber si les está gustando eso de muchos vlogs muy seguido. A mí me está gustando, me está encantando subirles vlogs. Aunque la verdad no sé qué tanto les voy a grabar porque estoy en casa. So, aparte de eso casi no salgo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben de lo que hablo. Estoy en casa mucho y pues les voy a estar grabando todo lo que yo pueda, chicas. Así que, pues nada, yo creo que aquí se cierra este vlog porque no sé qué largo esté este vlog. Y aquí se cierra el vlog. Se les quiere mucho a cada una de ustedes. Cuídense, protéjanse. Traten de no estar cerca de tanta gente, aunque sea de la familia. Traten de no estar muy seguido con ellos. Vayan a verlos una vez, dos veces. Pero traten de no estar con mucha gente, chicos. Igual dicen que mucha gente no vaya con la gente viejita, mayor de edad, porque ellos son los que son más propensos a agarrar el virus. Pero bueno, otra cosa, si ustedes tienen, no sé, abuelitos, vecinos viejitos, colaboren un poquito, déjenle saber, mira, si tú no puedes salir, yo voy por ti, dime qué ocupas, ayudar a la gente, ¿me entienden? Yo aquí donde yo vivo, creo que no hay gente viejita aquí donde yo vivo cerquita, son puros hispanos, más o menos de mi edad, so, no hay viejitos. Y, pues nada, chicas, yo creo que... que todos se cuiden, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y que Dios bendiga a nuestro mundo, porque lo ocupamos mucha bendición. Por más cabrones y personas que seamos, por más maldicientes, por sentirte la peor persona pecadora, no importa, tú pídele a Dios y dile, por favor, ayuda a mi familia, sana a mi familia, que no pase nada. O sea, un poquito de oración te ayudará bastante. Yo no soy una persona de las que estoy en la iglesia y soy santísima y soy, you know, todo lo que ustedes, bueno, lo que estoy tratando de supuestamente va a pensar una gente similar, like tratar de ser una persona fake, que soy cristiana y todo eso. No lo soy. Pero les dejo un consejo, que la oración ayuda bastante. So, oremos, chicas. Cada noche, yo rezo todas las noches, no todas las mañanas, pero todas las noches, pido por mi familia, porque yo sé que Dios me escucha. Pero bueno, las quiero mucho, Dios me las bendiga a cada una de ustedes y nos vemos, si Dios quiere y nos da licencia, para amanecer mañana en otro vlog. Chao.